Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como ya es costumbre, en vivo desde la Plaza San Martín, en esta hermosa mañana soleada, otoñal, donde nos encontramos para compartir un momento de reflexión, como lo hacemos cada jueves, cada momento, ¿no? Muchas veces nosotros usamos la metáfora del corazón para hablar de los sentimientos, para hablar de las cosas que nos suceden, localizamos en ese órgano, en el corazón, todos los sentimientos de nuestra vida. Y usamos la expresión y decimos, cuando queremos hablar de la bondad, de las capacidades de las personas, de su misericordia, decimos qué buen corazón que tiene, qué corazón tierno, qué corazón delicado, para hablar de las cosas de las personas. También lo contrario. Cuando decimos que una persona no es empática o no tiene misericordia o tiene cierta dureza, decimos, ¡qué corazón duro! Esa persona, decimos, no tiene corazón. Localizamos en el corazón nuestros sentimientos. Por eso nos llama la atención que también nosotros le apliquemos a Jesús, al Señor Todopoderoso, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que se jugó por nosotros, que se encarnó, que se hizo hombre, que estuvo entre nosotros, para que nosotros también localicemos y esa expresión, qué corazón que tiene Jesús. Pero no solo ese corazón que fue capaz de dar la vida por los amigos, no hay amor más grande, dice Jesús, que dar la vida por los amigos. Y Él la dio por nosotros y nos dio la vida para siempre. No solo que Jesús tiene ese corazón grande, generoso, misericordioso, sino que además es el corazón de Dios. Y por eso nosotros le llamamos el Sagrado Corazón, porque es sagrado ese corazón, porque es el corazón del Señor. Esa devoción al corazón de Jesús se ha extendido enormemente en todo el mundo, ¿no? Esa devoción al corazón de Jesús, porque es lo más humano el corazón. Es lo que sentimos nosotros, es lo que cada día nosotros palpitamos con eso, ¿no? Qué bueno que es que nosotros recordemos al Señor así, ese gran corazón. Pero, ¿qué nos lleva a nosotros a meditar el corazón de Jesús? A pensar en el corazón de Jesús que fue generoso, misericordioso, a imitarlo. Tener un corazón semejante al de Jesús. En estos tiempos difíciles, ¿no? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que se requiere más generosidad todavía, una generosidad para cuidarnos nosotros, cuidar a los otros, tener un corazón generoso, ¿no? El corazón grande y generoso que tienen nuestros profesionales, nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, ambulancieros, que permanentemente están al borde del agotamiento y sin embargo siguen dando su momento, su trabajo, su talento al servicio de los que están sufriendo el COVID. Eso es tener un gran corazón. Es hacer las cosas por amor, como lo hizo Jesús. Es hacer las cosas por amor. Mañana celebramos la fiesta del corazón de Jesús, porque el mes de junio está dedicado todo al corazón de Jesús. Pero mañana, viernes 11, es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Lamentablemente, no lo podemos hacer con la misa pública para que participen, va a ser como estamos ahora, la misa en privado, pero le vamos a pedir al Señor, al corazón de Jesús, cada uno en sus casas, hacer de cada una de nuestras casas un templo y hacer de cada uno de nuestros hogares un lugar donde tengamos esa devoción al corazón de Jesús. El que tenga una estampita o una imagen del corazón de Jesús, mañana le podemos encender una velita y un momento de la familia rezarle al corazón de Jesús, para que cada uno de nosotros, para que nosotros en familia tengamos un corazón generoso, amplio, misericordioso, como el corazón de Jesús. También este fin de semana, como todos los años, en este tiempo de este segundo fin de semana de junio, se celebra la colecta anual de Cáritas. Colecta anual de Cáritas. Como no hay misa, como ustedes saben, no hay misa para poder hacer la colecta de Cáritas, los que quieran participar de la colecta generosamente pueden hacerlo llegar a la Secretaría Parroquial. A través de un sobre llegan a la Secretaría y lo dejan para la colecta de Cáritas. Entonces mañana, 11 de junio, celebramos el corazón de Jesús. Vamos a pedirle al corazón de Jesús tener un corazón grande y generoso. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.